¿Cómo funciona? Nos lo cuenta Francisca Sempere, está con nosotros, es doctor, ingeniero industrial, es investigadora del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, es directora del grupo Cluster Innovación. Bienvenida, ¿qué tal Francisca? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Cuéntanos de todo lo que hemos leído sobre esta herramienta, yo creo que nos da buenas noticias, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, para que entendamos, en fin, el común, este modelo de simulación, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, el modelo realmente tiene como dos partes. Una parte principal, la parte de lo que es la previsión de contagios de pacientes COVID, que bueno, que hemos estado trabajando en ella a partir de, bueno, del aprendizaje del comportamiento de todos los contagios, del contagio que ha habido de pandemia, pero también de toda la parte de confinamiento, ya que los modelos han ido cambiando en las distintas fases. De hecho, ahora nos encontramos en la fase de cola y es otro modelo matemático el que está funcionando distinto a las de las fases anteriores. Entonces, por una parte está este modelo de previsión que recoge también lo que nosotros hemos denominado generadores de brotes, que son como pequeños modelos que los hemos parametrizado para que puedan un poco reflejar toda la casuística y los distintos escenarios frente a los cuales nos podemos encontrar. Date cuenta que en cada situación tenemos curvas distintas, con picos diferentes, con amplitud distintas, con tasas de crecimiento distintas. Entonces, bueno, pues a medida vayan apareciendo estos rebrotes, podremos un poco simular y prever cómo se van a presentar. Con esta información alimentamos lo que es el modelo de simulación de estado de almacén, de estado de hospital, en el que lo que vamos a hacer es un poco prever el estado de saturación del hospital. Date cuenta que cuando entra un paciente en el hospital, o que imagínate, hoy entran 10 pacientes en el hospital, igual uno de ellos pasa a UCI, 3 se pasan a planta directamente, 2 se van a su casa. Luego, a los 8 días, 4 pasan a UCI. Todo esto son unidades con las cuales hemos estado trabajando y hemos estado calculando para el poder simular cuál va a ser la saturación del hospital en función de esa previsión de pacientes que entran, ¿vale? Lo que queremos conseguir es un poco proteger a nuestro sistema sanitario y darle una herramienta para que puedan tomar decisiones con anticipación, ¿no? Algo que, bueno, pues que en este momento no hemos podido hacer hasta la fecha, pero ahora tenemos información para poderlo hacer. Qué importante, ¿no? Para el sistema sanitario, para los gestores de cada uno de los hospitales y de la sanidad pública valenciana, española, en su conjunto, poder anticiparse. Yo creo que la clave, Francisco, lo has explicado tú muy bien. Es decir, si los datos nos dan una... A ver, lo que va a ocurrir en el futuro nadie sabe, pero obviamente las matemáticas sí que nos dan modelos. Entonces nos dan tendencias, podemos anticiparnos a lo que pueda ocurrir, estar preparados entonces, ¿no? Claro, efectivamente. Tú lo has dicho muy bien, la bola de cristal nadie la tiene. Pero, de hecho, pues antes había muchísima incertidumbre, pero ahora ya no tenemos tanta incertidumbre. Tenemos muchos datos que hay que aprovechar y yo creo que es una oportunidad tremenda el aprender de lo ocurrido. Entonces, cualquier atisbo de luz que podamos encontrar... tenemos que agarrarnos a él. Por lo tanto, efectivamente, van a ser previsiones, pero es mucho más que nada. Y al final lo que vamos a hacer es definir pues, escenarios más optimistas, más pesimistas y quizá movernos en ese rango. Y por lo menos el poder estar un poco más preparados frente a posibles rebrotes que esperamos que sean lo menos posibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora podemos empezar a prepararnos, ¿no? Claro, ese es el... Ahora que empezamos a disfrutar en algunas comarcas de esa fase 1 de la desescalada y esperamos que pronto, tan lejos como el lunes, sea para el resto del territorio valenciano. Esos rebrotes específicos, está claro que además tenemos estrategias sanitarias de controles de test PCR, también de contactar con las personas, de trazar los contactos de esa persona infectada, de aislarlos, claro, todo eso realmente es muy importante. Eran cosas que no sabíamos o que no habíamos implementado cuando empezó la pandemia. Este modelo va a ayudar precisamente a que esos rebrotes, bueno, anticiparnos a ellos. Me parece
en fin, lo que habéis hecho algo realmente extraordinario. Pero, ¿cómo consigue el modelo, sin entrar en explicaciones técnicas que no entenderíamos, pero cómo el comportamiento de futuros movimientos de la enfermedad y, como tú decías, con tantas variables, con enfermos que están en gravedades diferentes, etcétera, cómo consigue el modelo dar una propuesta de cómo va a evolucionar en un momento determinado? Me parece alucinante. Nosotros por eso lo que son los modelos de rebrote los hemos parametrizado. Hemos definido muchos parámetros que tendremos que introducir a medida vayamos teniendo información. A medida veamos que fíjate que podemos tener distinta casuística, es decir, desde brotes muy específicos y concentrados, pues igual, pues en residencias de mayores o en empresas con dimensiones, imagínate una empresa de 200 trabajadores donde ha habido un brote allí. Entonces, de repente nos vamos a encontrar quizá pues, con 80 contagiados, ¿no? Tendremos otras situaciones que sean contagios con una velocidad más lenta, ¿no? Más dosificada. Entonces, hasta que no empiezan a ocurrir, no vamos a poder determinar cuál de ellos es y cómo está creciendo. Lo que sí que podremos determinar es, en base a ese crecimiento, el impacto que vamos a tener en la saturación del hospital, ¿no? Claro, el impacto me parece importantísimo porque tú lo decías anteriormente, eso da información, permite planificar, permite gestionar nuestros recursos sanitarios, camas disponibles, UCIs, etcétera. Me parece algo absolutamente fundamental. Tengo entendido que también los resultados nos darían, ¿cómo decirlo?, como una especie de mapa, por así decirlo, de la epidemia y de su evolución. Claro, cuanto más sepamos cómo se comporta el virus, y cómo se extiende en nuestra población, pues claro, mejor preparados estaremos para esos brotes. Digamos, ¿cuál sería, digamos, ese mapa valenciano, por así decir, de la epidemia que puede trasladar el modelo? Bueno, nosotros hemos trabajado principalmente con un área de salud, el área de salud de Alcoy. Es un área de salud que tiene unas dimensiones son medianas, es decir, estamos hablando de alrededor de unos 150 casos COVID ingresados en hospital. Los datos desde el punto de vista estadístico para validar bien y definir bien los modelos de probabilidad. Y luego tenemos que entender otra cosa, que lo que son cada una de las áreas de salud está teniendo un comportamiento distinto, porque la movilidad de sus ciudadanos es distinta, las características de la población son distintas. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es analizar las casuísticas de cada una de las áreas de salud y lo que sí que tenemos, por ejemplo, de esta área de salud concreto, un mapa de cuál ha sido la evolución de toda la pandemia. Y tenemos definidos, pues, también por edades el impacto que ha habido. Es decir, al final, esto traducido a nivel empresarial, porque, bueno, yo soy ingeniero y me dedico a temas de eficiencia, de productividad empresarial. Un hospital es una empresa que hay que gestionar. Y para gestionar necesitamos indicadores. Entonces, si tenemos un pequeño cuadro de mando de indicadores que nos da información para poder tomar decisiones, esto es, eso es esencial. Cualquier directivo en cualquier empresa necesita indicadores y ese cuadro de mando para realizar una buena gestión, ¿no? No se trata simplemente de tener un mapa fijo de lo que está ocurriendo hoy en día, sino también irnos atrás y decir, vale, tenemos tantos ingresados hoy en UCI, pero ¿cuál ha sido su evolución? Y tener la foto diaria todos los días para un poco pues poder pensar que, bueno, pues en pocos días irán saliendo, porque ya llevan 20 días o 30, ¿cuál es su evolución? ¿Vale? Bueno, eso es un poco ya. Mucho en los rebrotes, ya lo estoy viendo. Francisca Semperio lo explica fenomenalmente bien. Lo fundamental para el rebrote es que quien nos estáis viendo, distancia social, distancia física, ¿vale? Porque social estamos juntos, pero distancia física, normas de comportamiento, higiene, esto es absolutamente fundamental, en nuestras manos está. En cualquier caso, la epidemia tiene, y este virus tiene muy mal abajo. Por tanto, cuantos más herramientas tengamos para ayudarnos, y de verdad que lo que nos ha explicado Francisca nos deja más tranquilos. En nuestras manos, de todas maneras, y en nuestra responsabilidad está el que no haya en esos recursos. A mí me alegra, además, mucho poner en valor precisamente ese potencial innovador que tenemos, además, en nuestras universidades valencianas. Oye, y el nivelazo que tenéis y el compromiso que tenéis con nuestra sociedad, Francisca. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Se llama Francisca Sempere. Forma parte de un grupo de investigadores y de responsables de hospitales públicos, la FEL, el Hospital Maedo de Siris de Alcoy, que ha elaborado este modelo que va a sernos de mucha ayuda para anticipar decisiones, especialmente en el ámbito sanitario, para preparar nuestros hospitales en el caso de rebrote. Vamos a hablar.